Thank you.
iniciamos con el canto de entrada para que vayamos uniéndonos y participando todos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo en sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Todos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas tardes para todos. Como han hecho un gran esfuerzo y sacrificio los transportadores y todos los de Ciudad Bolívar, yo quiero que empecemos con un aplauso para los de Ciudad Bolívar. También un aplauso y un agradecimiento a Pasibol que nos acompaña, a toda la gente que está acá y en particular, bien sabemos, a la que nos invita y nos convoca. La Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. A ella nuestro aplauso al iniciar. También me dicen que por la emisora estamos transmitiendo en directo, así que tenemos cubrimiento total. Les invito a que nos dispongamos. Estaba como toldadito y de repente dijimos, vengamos todos y el sol se vino también. Así que ahora le vamos a pedir que ojalá se apacigue un poquito y les invito a que iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, su gracia y su amor estén con todos ustedes. Pidamos perdón. Reconozcámonos pecadores necesitados de la misericordia divina. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Pongámonos en actitud de oración. Concédenos, Padre bondadoso, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, nuestra Señora del Monte Carmelo, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de salvación que es Cristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los que puedan se pueden sentar. Lectura del profeta Isaías. En aquel tiempo dijo el Señor a Acaz: pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Dios con nosotros. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Tu palabra, Señor, es la verdad. Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Permitan una breve reflexión de la palabra de Dios. En la primera lectura dice el profeta a nombre de Dios: no habrá otra señal que la Virgen encinta que da a luz un hijo. Esa es la señal, dice el profeta. La Virgen que se vuelve madre. Esa es la señal. Y esa es la señal que abre las puertas de Ciudad Bolívar siempre que uno entra por acá, incluso para el Chocó. Esta hermosa imagen grande de María. Con el tiempo, a la Virgen María que carga a su niño, se la constituyó como patrona de los transportadores. Y yo quisiera que miraran bien los transportadores la imagen, porque a nosotros los pasajeros nos tienen que llevar como María carga a su niño. Con cuidado, con cariño, con los ojos abiertos. Entrando antes, se habrán fijado ustedes, hay una imagen de la Virgen y un jeep ahí en la imagen. Y el jeep está casi incendiándose, y el jeep está que se voltea. Yo no sé por qué el pintor medio racista puso de chofer un negrito. Pero es un signo que se quiere colocar a la entrada también de Andes para decirnos: pongámonos en la protección de María para el camino de la vida. Decía que el Evangelio comienza: María se puso en camino y fue a prisa a la montaña. A María le gustaba caminar. Y aquí aparece que se fue a prisa. Iba transportando a su niño porque María ya está embarazada. Dice que ella es la caminante que lleva su niño. Y eso tiene el sentido de nuestra vida, de nuestro caminar, que María conoce lo que es la vida, lo que es moverse por las montañas. Dice el texto expresamente: María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña, a un pueblo donde vivía su prima Isabel. Y se fue a saludarla, porque María sabía que Isabel le llevaba 6 meses de embarazo. Así que es una recién embarazada que va a buscar a su prima que tiene 6 meses. Y es hermoso el texto porque al final dice: y María se quedó 3 meses con su prima. Es decir, esperó a que naciera el niño. Por lo menos le calentó el agua, le organizó las cosas para el parto. Ver a María de partera es algo hermoso, porque María vive la vida normal, la vida nuestra, la vida corriente. Cuando nosotros lo colocamos en un pedestal y le ponemos la corona, es después. Pero la vida de María fue normal, de fritar tajadas y de cargar el agua. Y eso es lo que nos atrae a ella, porque sabemos que lo que ella llevaba en su seno era el Hijo de Dios. María no hizo baby shower,
María no dijo, vengan a venerarme porque yo soy la mamá del Salvador. María siguió su vida normal y corriente. Normal y corriente. Yo quisiera, entonces, en esta memoria que hacemos de la Virgen del Carmen, recordar tres cosas. Primera, ¿quién es María? María es la madre de Jesús, escogida por Dios, para que en su seno el Hijo de Dios se hiciera uno de nosotros. Yo, con mucha disculpa de los hermanos separados, nunca he podido entender por qué ellos al Evangelio le quieren echar tijera cada vez que aparece la Virgen María. Porque tiene que echarle mucha tijera, porque la Virgen aparece antes del nacimiento, en el nacimiento, en la vida pública, en la cruz, en Pentecostés. Hay que echarle mucha tijera a la palabra de Dios para tratar de excluir a la madre de Jesús. Ella es madre del Salvador. Por ella nos llega la salvación. Ella es canal de gracia y de bendición. Segundo, ¿quién es María para nosotros? María para nosotros es protectora, compañera, amiga. María sabe de feminidad, María sabe de maternidad, María sabe de familia, María sabe de hijos, María sabe de amigos de su hijo. María va entendiendo la vida y va comprendiendo poco a poco. Y por eso para nosotros es intercesora, amiga, protectora. Y tercero, ¿qué tiene de especial la Virgen del Carmen? ¿Se han imaginado ustedes qué tiene de especial? Porque existen muchas advocaciones de la Virgen. La Virgen de Fátima, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chinguinquirá, la Virgen del Perpetuo Socorro. Y hoy, la Virgen del Carmen. ¿Qué tiene de especial la Virgen del Carmen? Tiene de especial que en la Biblia se habla de un monte que se llama el Monte del Carmen. Y en ese monte, el profeta Elías iba a orar. Y a mirar si ya venía la lluvia para bendición del pueblo. Y de repente el ayudante del profeta le dice, hay una nubecita chiquitica que viene del mar y viene subiendo. Y Elías le dice, corramos porque va a llover. Esa es María en el Monte Carmelo. Es una nubecita que nos indica lo que Dios quiere para nuestra vida, que nos ayuda en eso. Segundo, nosotros, para mostrar esa protección de María, fuimos preparando el escapulario. ¿Qué es el escapulario? El escapulario es más o menos esto. Va por delante y por detrás así grande. Ese es el escapulario. Es un signo de protección completa. Ahí tiene la hermana un escapulario grande, pero el escapulario verdadero es mucho más grande. Es como este. Pero para que se pudiera popularizar, para que todos lo pudiéramos cargar, llegamos a esta que es la síntesis final del escapulario. Y este es el signo de protección para nuestra vida de parte de María. Es la conciencia que vamos tomando de que tenemos que ponernos como la coraza de María que nos cuida, ya no tan grande como debiera ser originalmente, sino ya al menos el último símbolo. Que esta celebración que hacemos acá nos llene del gozo de sabernos hijos de María, protegidos por María. Y sobre todo, y ese es el objetivo de esta misa, que entendamos lo que dijimos en la oración inicial. Dice que María nos lleve al monte, que es Cristo. Cristo es el monte. Y María nos atrae a ese monte para que descubramos en ella el niño y en el niño la salvación. A María que carga a su Hijo, pidámosle, como le pedimos en la Salve Regina, como le pedían los marineros de Cristóbal Colón, todos los días a las 5 de la tarde en plena mar, sin saber si iban a llegar a alguna parte, en ese miedo, unas barcas frágiles por la mitad del océano,
Y todos los días a las 5 de la tarde se reunían para rezar la Salve Regina y a decir, porque es la oración del coqueteo con la Virgen. Le decimos títulos bonitos: María, Reina, Esperanza, Dulzura, Abogada. ¿Y qué le pedimos? Vuelve a nosotros esos tus ojos y muéstranos a Jesús. Eso es lo que le pedimos a María. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús. Que así sea. Ahora hagamos un momento de oración los unos por los otros. Les invito a que nos pongamos de pie, los que podamos. Oremos en primer lugar por el Papa Francisco, por los obispos, por todos los sacerdotes, aquí los padres de la parroquia que nos acompañan, para que el Señor bendiga los trabajos pastorales que todos realizan. Digamos, escúchanos, Señor. Hoy hay una oración especial. En el Cedrón, una vereda de Pueblo Rico, bajando hoy para la procesión del Carmen, se estalló una pólvora que llevaban en un jeep y hay 7 heridos. Oremos por ellos, por su pronta recuperación. Escúchanos, Señor. Oremos por los pobres, por los que pasan necesidades, por los que están enfermos, por los que están en peligro de muerte. Oremos por los que no encuentran trabajo. Que nuestra caridad pueda ser con todos viva y eficiente. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos también por nuestros seres queridos que han fallecido, para que la intercesión de la Virgen del Carmen los lleve a la gloria del cielo. Oremos. En un momento de silencio presentemos las intenciones más personales. Acoge, Padre, nuestras súplicas. Bendícenos. Y de manera muy particular, protege todos los conductores. Dales ojo, avisor y mano segura. Dales aprecio para los pasajeros y que puedan llevarlos a su destino con seguridad. Por intercesión de María lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para la celebración central de la misa, que es la parte eucarística. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Sangre, Señor. Oremos ahora para que esta ofrenda de todos nosotros
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerable memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, oh Padre, que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María, la Madre del Monte Carmelo. Ella, como humilde esclava, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Ella brilla ahora en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo, el Hijo de Hosanna en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De veras hijos de Dios. Por eso, llenos de confianza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con quienes están a nuestro lado, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión pueden quedarse donde están, que los sacerdotes vamos a ir hasta todos los lugares. Fieles carmelitas.
Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, junto a ti nos nos llamas con tu voz, quieres formar de mi alma un rincón de tu amor, quieres formar de mi alma un rincón de tu amor. Dios te salve María del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha en busca de cristianos, madre, cristianos de verdad, hombre de fe sincera, de vida y caridad, hombre de fe sincera, de viva caridad. Dios te salve del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Sigue la oración final, luego la bendición de todos los objetos religiosos, muy en particular los escapularios, y luego la bendición de estas cuatro hermosas imágenes de la Virgen del Carmen, que van a ser sorteadas por cortesía de los transportadores entre los transportadores. Ah, es cortesía de María Curie para los transportadores. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, oh Padre, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo momento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que redimidos por tu Hijo, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Te pedimos que bendigas esta agua, como en el diluvio fue destrucción del mal, y en el Jordán comienzo de vida nueva, sea fuente de gracia y bendición para quien la recibe con fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
bendición de los escapularios y de estas cuatro imágenes de la Virgen del Carmen. Padre de bondad, te alabamos y te glorificamos, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo, principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad uniste a Él, a la Santísima Virgen María, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora nuestra. Ella es, en efecto, la mujer nueva, que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, que con voz suplicante intercede por su pueblo. Padre, te pedimos que tus fieles, que han traído esta imagen de la Santísima Virgen, y los que las han de llevar, gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación y generosidad en la prosperidad, que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reina, por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Invoquemos sobre todos nosotros la intercesión de María y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendice Señor las llaves de la casa para bendecir los hogares. Bendice las llaves de las motocicletas y de los carros para bendecir los vehículos. Esta bendición de vehículos va hasta 80 kilómetros por hora. Bendice Señor el agua, bendice nuestras imágenes, muy en particular el escapulario, que sean signo de tu amor y de tu protección constante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la protección de María. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ahí van dos padres con el agua bendita para los vehículos. Así que no se vayan a ir sin buscar al Padre para que les eche la bendición a sus vehículos. A todos muchas gracias, a Pasibola, a la emisora, que el Señor les bendiga y les damos nuestro agradecimiento. Tengo un escapulario bendito para Jacobo, por favor venga por él.